En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo utilizar el programa de Nintendo en una consola de Virtual Wii. No obstante, este proceso será muy similar al ya traído en la consola Wii normal y en la Wii Mini, pero tendrá partes diferentes. Así pues, cada vídeo, cada proceso, tendrá su respectiva consola. No intentéis este proceso en las anteriores. Así pues, para aquellas personas que todavía no sepan qué es esto del Nintendo, es básicamente el lanzador de juegos de Nintendo GameCube. No obstante, para la jugabilidad dentro del programa, precisaremos de un mando genérico o no de Nintendo GameCube, ya sea con puerto USB, como el que vamos a utilizar tanto en Virtual Wii como en la Wii Mini, o ya sea su puerto original, el circular. Así pues, el primer paso que debéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. En esta ocasión será un paquete llamado Nintendo Virtual Wii. No obstante, si por lo que sea el programa se actualiza, en el comentario fijado siempre vais a tener la última versión del mismo. A continuación, una vez hayamos descargado el paquete WinRAR, introduciremos o bien nuestra tarjeta SD o bien nuestro dispositivo USB en el ordenador. Y en la raíz del mismo tendremos que incluir los archivos del WinRAR. No obstante, si nos pide en algún caso que tenemos que reemplazar archivos, le daremos que sí. Finalizada la transferencia, únicamente nos faltará la inclusión de los juegos. Para la inclusión de los juegos dentro de nuestro dispositivo, de igual manera que hacíamos con los juegos de Wii mediante el programa de Wii Converter, en esta ocasión, para los juegos de Nintendo Cube, utilizaremos el programa DML. Este programa, por supuesto, también estará en el mismo link. Así pues, abriremos el paquete WinRAR y sacaremos la carpeta DML Converter al escritorio. Una vez tengamos la carpeta DML Converter en el escritorio, nos faltará lo más principal, y es el juego.iso. En mi caso he cogido el Pokémon Colosseum y, aunque mi ordenador tenga relacionado la extensión .iso al programa del WinRAR, en vuestro ordenador lo más seguro que no, ya sea que os salga otro icono o os salga en blanco. Sea como sea, tenemos que tener un archivo de juego GameCube. Ya teniendo el juego, simplemente abriremos la carpeta DML y en la aplicación DML Converter la ejecutaremos. Una vez abierto el programa, no tenemos que configurar nada, ¿de acuerdo? Y mucho menos esta opción de formatear unidad, porque entonces os podéis quedar sin cosas importantes. Tendremos que ir a seleccionar el archivo. En este caso, el Pokémon Colosseum. Y una vez hayamos seleccionado el juego que queramos, simplemente le vamos a dar a extraer aquí. Y tendremos que esperar a que el proceso de conversión o de inclusión se ejecute. No obstante, he de aclararos que cuanto más pese el juego, más tardará el proceso de grabación, ¿de acuerdo? Así pues, tenemos que ser pacientes. Finalizado el proceso, simplemente el CMD se cerrará automáticamente y, ¿cómo podemos comprobar que nuestro juego está dentro de la tarjeta o el USB? Pues simplemente acudiremos a la carpeta Games y aquí se habrá creado una carpeta asociativa al juego. En este caso es el juego de Pokémon Colosseum. Ya con el juego incluido y el resto de carpetas, podremos acudir a nuestra querida consola. Una vez dentro de nuestra consola de Virtual Wii y habiendo introducido tanto los archivos como los juegos de GameCube que queremos ejecutar en ella, tendremos que acudir al Homebrew Channel. Dentro del Homebrew Channel tendréis todos y cada uno de los homebrews que tendríais en la carpeta APPS. Yo os he metido tres, tanto el USB, lo ADGX, el Nintendo y el Jamma. ¿Por qué os he metido el Jamma? Pues principalmente porque vamos a utilizarlo para crear el acceso directo del Nintendo.
Así pues, una vez dentro del programa de Yanma, seleccionaremos la unidad, en mi caso el USB, le daremos al botón A, acudiremos a la ruta de los WAD y seleccionaremos el Nintendón Virtual Wii. Le daremos a instalar y ahí esperaremos. Finalizada, simplemente nos dice que presionemos cualquier botón y de nuevo le daremos al botón del Home. Con esto, si ahora mismo volvemos al menú del sistema, tendremos el acceso del Nintendón dentro del menú del Home. Aquí estaría, chicos. Así pues, podremos directamente ejecutarlo tanto desde el Homebrew Channel como desde el acceso directo. Ahí estará chequeando todo y en esta ocasión tendré que seleccionar el dispositivo o bien USB o SD. En mi caso, el USB. Y aquí tendremos el Pokémon Coliseum. Vamos a ver si logra cargar. Ahí está cargando, chicos. Ha sido un éxito. No obstante, antes de la viciada del juego que me voy a pegar, también quiero enseñaros que dentro del USB o ADGX, sé que tengo ahí el acceso directo, pero quiero enseñároslo desde el Homebrew Channel. Así pues, dentro del Homebrew Channel acudiremos al USB LoaderGX y aquí os deben de aparecer todos y cada uno de los juegos que tengáis dentro de los dispositivos. Y ahí nos aparecería, en esta ocasión no hemos descargado la carátula, así pues le vamos a dar al botón 1 de nuestro mando, vemos que todo está seleccionado y le daremos a aceptar. Nos dirá que faltan archivos y empezará la conexión red. Si por lo que sea se quede cepillado, pues apagamos la consola y volvemos a intentarlo. Finalizadas las descargas, el mismo programa nos informa de ello, con lo cual simplemente le daremos a aceptar. Ya tendremos nuestra carátula del juego. No obstante, antes de comenzar el juego, ¿de acuerdo? Os recuerdo que tenéis que conectar en la consola un mando de Nintendo GameCube, ya sea de puerto USB o de puerto redondo. Y aquí estaríamos, chicos, ya podremos jugar en esta ocasión al Pokémon Coliseum, pero podremos jugar a todos y cada uno de los juegos de Nintendo GameCube. Dentro del programa de Nintendón, ya sea en la consola Wii, en la consola Wii Mini o en la consola Virtual Wii, tendremos acceso a varias opciones. La primera y más básica de ellas, elegir dónde vamos a cargar los juegos, ya sea en la SD o en el USB. Aquí aparecerían todos y cada uno de los juegos que podemos ejecutar, pero si os dais cuenta, aquí arriba, lo voy a utilizar con el ratón del ordenador, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que si pulsamos el botón B, podremos elegir ciertas opciones. Así pues, vamos a hacer que aparezcan esas opciones. Por ejemplo, la de poner trucos, ajustar la pantalla, etcétera. Pero la que más nos va a interesar es la llamada Memory Card Emulator. Actualmente está en off y es por ese motivo por el cual el juego, una vez he arrancado, me ha dicho que no ha detectado ninguna memoria, con lo cual voy a empezar partida desde cero y sin la posibilidad de guardar. Así pues, le tendré que dar, en lugar de off, lo tendré que poner en on, simplemente con el botón A. Veis que abajo me ha detectado Memory Card con 251 bloques, esto hay que dejarlo en off y esto hay que dejarlo en off. Con esto, chicos, ya tendremos la Memory Card simulada o emulada en nuestros juegos. Simplemente le daremos al botón del Home. Aquí simplemente elegimos el dispositivo donde tenemos los juegos. En mi caso era el Pokémon Coliseum. Y ahora sí, al cargar el juego, me va a tener que detectar que hay tarjeta de memoria.
Y ahora de nuevo en la pantalla de carga, si yo le doy al botón Start, me dice que no contiene datos, pero al menos sí me la está reconociendo. Así pues, ¿quieres crear un archivo? Claro que quiero crear un archivo. Ahora sí podré jugar con la posibilidad de volver a cargar mi partida. Y por mi parte nada más, chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Kelonio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la WIDE a vuestra disposición.